verlo. Es un tesoro que desaparecerá por la impiedad del tiempo si no lo defendemos con nuestra devoción y vuestro arte. Temo que mi arte fracase en este intento. ¿Es tan difícil coincidir con la inspiración ajena? Bien está la modestia, aunque hay en el convento muy abundantes pruebas de vuestra maestría. Crea vuestra reverencia que en este caso, más que nunca, quisiera acertar. Siendo para su madre, Jesús no ha denegado su divina gracia. Cierra, Perico, y deja la llave en la portería. Descanse vuestra reverencia. Ya puedes hacer el cucu. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Perico. Yo quiero decirte una cosa. ¡Revienta de una vez! Me da mucha vergüenza. ¿Qué? A ver si llamo a mi padre. Como tú no me dices nada, pues claro, una tiene que darse a entender. No seas provocadora. ¡Y qué hombrecico! ¡No tienes ánimo para nada! Si no es ánimo lo que me falta, es que tengo que llevar la llave al convento. ¿Esté seguro, vuestra reverencia, que no saldré de mi estudio hasta terminar el boceto? Aquí nos deja esperándole y pidiendo a Dios por el acierto de su obra. Padre. Dios le guarde. Acércate, Perico. ¡Estate quieto! Cuidado que tienes ganas de comprometerme. Es que no te gustó. Gústame. Más que el tocino rancio. Es que... ¡Dios mío! ¡La llave! ¿Quién te ha pedido café? Nadie. Pero yo sé que lo necesitas. Ahora no puedo, déjame. ¿No ves que estoy dibujando? Pero pintas con la boca. A tomarlo. Que de no alimentarte se te está quedando ancho el pellejo. Que me dejes, ama. No quiero. Caray. Y yo que me he marchado de casa por no oír reñir. Ayúdeme, don Serafín. Ayúdeme a convencer a este rebelde de que para vivir hay que alimentarse. Natural, hombre. Eso no lo ignora nada más que los camaleones. No haga usted caso a esta charlatana. Nada de eso. Catalina te ha visto nacer y es para ti como yo, franca y leal. Para él, salvando la diferencia del rabo y los andares, soy una perra. Nada, nada, hay que vivir y divertirse. Prepárate, prepárate que nos vamos a ir a una reunión de niñas casaderas donde te van a rifar. Me encanta conocer a un artista tan joven y con tanto talento. Cosas de don Serafín. No lo creo yo así. ¿Y que lo diga usted? ¿Qué? ¿Exageraba yo al hablarte de esta preciosidad? Es cierto, parece... ¡Huyo, que me marean las lisonjas! ¿Vendraste con nosotros? Yo soy un aguafiestas, pero si usted lo ordena... Ordeno y mando. Y hay de usted si se niega a obedecerme. ¿Cuándo piensa usted casar a su hija? Asunto muy difícil. ¿Algún día ha de ser? Yo no tendría prisa. Pero aunque no soy vieja, me siento achacosa y temo si faltara... Pero si vende usted salud. No, don Serafín. Pues no hay más que verla. Ya no. ¿Tiene novio, Dolores? No creo. Aunque parece alegre y desenvuelta, siempre fue juiciosa. Estoy segura de que sabrá elegir. ¿Seguro? ¿Usted no juega a la baraja loca? La primera vez que lo oigo. Pues es muy viejo. Y muy fácil. Facilísimo. En unos papelitos los nombres de los muchachos. Y en otros lo que han de ejecutar. Se saca un papelito de cada clase y lo que sale, sale. ¿Comprendido? Mi palabra, ya le he dicho que soy un aguafiestas. Bien. Tú escribe un nombre. Tú otro. Y tú impones el castigo.
¿Están todos? ¿Quién saca los papeles? Tú. Dolores. Rafael. También es casualidad. ¿Ah? Una caricia. ¿Una caricia yo? ¿Quién te quiere a ti, preciosura? Chiquitín de la casa. Pintorcito gitano. De muy manera que seamos novios. Tanto por fiar. Ya me estoy viendo salir de la iglesia para casa al retratero. Tú te pondrás sentadico. Anda, pásame el brazo por la cintura. Tadai, asquerosa. Parece feo. Si es para ensayarnos. Ah, si es para ensayarnos, bueno. Pero pienso... ¿Qué piensas tú? Pienso que en lugar de ir a casa al retratero, nos puede hacer don Rafael un retrato en colores. ¿Pero tú sabes si don Rafael querrá venir a nuestra boda? Sí, sí, sí vendrá. Es mucha buena persona. Oye, tú, no aprietes de ese modo. Es para ensayarme. Ah, bueno. Entonces, habrá que escribirle a don Rafael. Sí, sí. Bueno. Y cuando nos retratemos, yo pondré el bracico así. Y después la cabeza, así. No. Así. Y yo haré una risita. Y el retratero dirá, baja pareja. Quietos, quietos. No me neas. Ya está. Dios nos coja confesados. ¿Qué? ¿Te ha gustado? ¡Padre, no vaya usted a piensarse! ¿Qué me quiere pensar? ¡Gurria, pa! Yo es que subí a beber agua. ¿Y te has agarrado a este botijo? ¡Yo botijo! ¡No, no, no, tengo la culpa! ¡Pero qué estropicio es este! El tío bienvenido que quería machacarme los huesos. ¿A tú? Sí, señor. Estaba abrazando a la Nicasia y a punto de besarla. ¡Tú! ¿Tú? ¿Y tú eres hijo mío? Sí, señor. Mi madre me lo ha dicho. La vida he abrazado yo una moza donde pudía verme la gente. Mateo sabe una lo que la corresponde. Pero si no me dejan hablar... Pero no te dejes. Suelta el trapo. Pues mire usted, la verdad es que Perico y yo somos novios. ¿Novios? Padre... Yo no quería. Y hablábamos de la boda. Y de retratarlo. ¿Ya? Sí, nos hemos puesto guapos como en el retrato. Ni más ni menos, ni menos ni más. Mister, así. ¿Qué se retratan, José? ¿Qué se retratan? Y apaño. ¿Apaño? Y hablaremos de eso. Hablaremos. Rico. Rico. Yo he borrado la fotografía. ¿Este por vino? Sí, señor. Hola. Oye. Y como yo sepa que su retratáis, antes que sus echen las bendiciones, te doy un samugazo que te estozole. No, señor. Hola. Que no se te olvide. Sí, señor. Casia. Casia. Hola, para la cuadra. A la cuadra, mi hija. No. Diserta. ¿Qué me está usted preguntando con los ojos? ¿Yo? Sí, sí, no disimule. Algo hay que no se atreve a decirme. Dejaría de ser mujer si no me hubiese dado cuenta de ello. A explicármelo ahora mismo o no vuelvo a servirle de modelo. Usted sí que lo sabe. Pero me ve sufrir y... ¡Ah, vamos! Yo no quiero que sufra usted por mí. ¡Ea! A descansar un poquito, que ahí no tiene usted el pulso para pintar. Así a su lado,
No me cambiaría por el hombre más feliz del mundo. Cuidado con lo que dice. Eso es casi tanto como una declaración de amor. Querido Rafael. Apreciable don Rafael. Tendríamos una gran alegría de verle a usted pronto por aquí. Mi casa y yo nos vamos a casar. Thank you.
quiero. Son tus nervios. Tengo miedo, Natalio. Tengo miedo. Serás. No temas. Escucha. ¿Oyes ahora? ¿Qué busca usted aquí a estas horas? Lo mismo puedo preguntar yo. ¡Callen! ¡Callen por la Virgen! Mi madre puede oírnos. Accedo a vuestro deseo, aunque no me parece muy sensato, porque no acierto a comprender tan súbita determinación. Mi único refugio está aquí, junto a vuestra reverencia y entre los hermanos. Hijo mío, la casa de Dios es la casa de todos. Que la firmeza de tu decisión responda a la bondad de tus propósitos. Que encuentre aquí tu alma la paz que necesita. ¡Se nos mete Fraile! ¿Quién? El pintor don Rafael. Ya ha llegado al convento. Anda, como siempre, a pintar. No, no, a estudiar pa' Fraile. ¿Hay una mujer de por medio? ¿Qué va? Mira que sois amotinadoras. Lo hacen es natural. Yo de Belén, pues sí que me entran ganas de coger también la capucha. ¿Ah, sí? Con mi Dios. Pues a no perder tiempo. Ya sé yo de un buen mozo que se alegrará mucho. Tú a rezar y él vendrá a festejarme. ¿Para casarse con tú? ¿Dónde está ese mostillo? ¿Para qué lo quieres saber? Para romperle los morros. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Pues nada más que ese hijo va a meterse fraile. No, madre, no. Es el pintor don Rafael que ha decidido meterse en el convento. Está todo lo equivocado. Alabado sea Dios y el guía ese hijo. ¿Te parece que podrás soportar la rigidez de una vida tan austera? Así lo espero. Fiado en la misericordia de Dios y en las oraciones de los padres. De parte de Dios y de la orden, de parte mía y la de mis hermanos aquí presentes, te admito entre nosotros y te advierto de paso que, antes de la profesión, serás dueño de salir el día que te plazca, como lo seremos nosotros de despedirte si lo que Dios no permita, tu comportamiento no nos satisficiese. Thank you.
¿Qué tienes, hija mía? No tengo nada. Déjame. No explico ese cambio en tu carácter, antes tan alegre. ¿Por qué no quieres que vengan tus amigas? No lo sé, mamá. No lo sé. Hoy tampoco, señorita. Mamá, mamá. Dolores, hija mía, ¿qué tienes? Hijo, no es nada. Ya pasó. Natalio, chiquillo mío, qué dichosa me encuentro. No me engañes, Natalio. ¿Es verdad que me quieres? ¿Me querrás siempre? Siempre. No quiero a nadie más que a ti. No quiero a nadie más que a él. A él solo. Pobre hija mía. Tú verás cómo olvidas. No, no podré. No es posible. ¿Tanto le quieres? Ha sido el único hombre a quien he querido. Tranquilízate, pequeña. A tu edad pasan pronto los desengaños. Madre, tú no sabes. Aunque quisiera, no podría olvidarle. Necesito que vuelva. Dolores, ¿qué quieres decir? Déjame, madre. No me hagas caso. ¿Que no te haga caso? Y lo que adivino a través de tus palabras, lo que quieres ocultar y no puedes. Madre. Pero... pero es verdad. Es verdad eso. Ay, madre de mi alma. Perdóname. Madre. ¡Dolores! ¡Madre! 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 ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡No me oyes! ¡Madre! ¡Contéstame! Thank you.
has olvidado nada? Todo está bien guardado. ¿Y el abrigo? Preparado. Pues ya puedes marcharte. Está al llegar mi novia y no hacen falta testigos. Pues salud y buen viaje. Muchas gracias. Dejaré aquí las maletas. Bien, bien. ¿Qué quieres aquí? ¿Qué vienes? A buscarte, aun cuando tú no quieras. A recordarte algo que has echado en olvido. Es que yo ahora... Tú ahora es lo único que me queda en la vida. Te entiendo. ¿No ves? Ha muerto. Sí. Por tu culpa. Dolores. No vengo a pedirte cariño para mí, sino amparo para tu hijo. Un momento, un momento. Enseguida vuelvo. Bajo enseguida. Espera junto al coche. Has hecho bien en venir a buscarme. Yo no te puedo abandonar, y menos ahora. Yo te he querido siempre, Dolores. Vuelvo a decirte que no he venido por mí. Comprendo, comprendo tu estado de ánimo, pobrecilla. Déjame. Tranquilízate. Descansa. Estás en tu casa, ¿sabes? Voy a dar unas órdenes y ahora seguiremos hablando. ¿Eh? ¡Natalio!
con vuestra licencia, reverendo padre, debo decir que las actitudes de ese novicio me sumen en un mar de confusiones. Padre Lucas, hay que tener piedad de este infeliz desesperado que cree servir a Dios. Sin duda sufre un gran dolor que nosotros ignoramos. Y sobre todo, no os preocupe un problema que no es problema. También. Ya está en colmo. Y ese bienvenido sin traer las mulas. ¡Uy, qué calzones más largos! Como que se los pone dentro de los hombros y en todavía se los pisa. Dale un grito. ¿Quién, yo? Sí. Cualquiera le grita con el genio que tiene. Yo. Hola. Hola. ¡Bienvenido! ¡Venido! ¡Apareja su qué! ¡Vamos a estar aquí todos! ¡Bienvenido! ¡No se escanice, que aquí están ya las mulas! ¿Son las mismas? ¡Claro! ¿Os parecen otras, según sí. Lo que han tardado? ¡Ahora, Greta! Estás ya trabajando toda la vida para luego unas sopas de ajo que no le alimenten. ¡Están sin patas, niñas! ¡Están sin patas, Flor! Están sin patas, prenda de mi corazón. ¡Tú, Perico! ¿Trabajas o qué? Sí, señor. Estoy mirando a esta, que también es trabajo. Ya, ya me lo figuro, que es trabajo. Tanto trabajo tienes tú. Ya te daría yo trabajo, ya. Te lo dije a tu madre en la cocina. Y hasta la chimenea se vino abajo. Se vino... Y ese morros de uva de José estará rabiando de ver que no he bajado todavía. ¡Ah! Ya se irá acostumbrando. En el mundo se acostumbra uno a todo. ¿Ya está todo? Asiéntate y te traerán chocolate. ¡Laminero! No me vendría mal, señorito. ¡Hala, hala! ¡Sargantana! ¡Sube pronto a lo alto! Sargantana, si no mirara que vamos a ser pronto con suegros, ya te daría yo a ti lo de Sargantana, ya. El negocio es el negocio. Por culpa tuya vamos a llegar tarde al mercado. ¿Tarde? ¡Arre, mulita! ¡Arre! ¡Vamos! ¡Pasa allá! ¡Arre, Baltasara! ¡Pasa allá! ¡Vosotros al helado! ¡Más trabajo y menos volumeo! ¡Ahora! ¡Arremuda! ¡Más allá! ¡Para la fiesta del campo les podemos casar! ¡Mi chico ya sabes lo que lleva! ¡Ya, ya! Las arras, el mazuelo, el carrico pequeño... ¡Para! ¿Qué es eso del carrico pequeño? Lo del ay, para el trabajo de la huerta. El carrico pequeño lo necesito yo para ir tirando. Eso no me lo quitas ni majándome. ¿Qué es eso de quitar? Tú quieres aprovechar. ¿Aprovechame? Cuando le doy la mejor chica de la huerta. Y mi chico no vale nada cuando se pone a trabajar. Yo soy el primero. El primero en sentarse... Mira, si te pases, deshacemos el trato. ¿Qué? Yo nada he de perder. ¿Qué no has de perder? Oh. Ahora verás. ¡Yo, mula! ¡Quieta! Ahora verás si pierdes su ganas. ¿Pero qué hace el mostillo? Yo me llevo lo mío. Tú te quedas lo tuyo. A ver quién pierde. Oye, ¿y me vas a dejar con una cuarta de morro? Con una cuarta no. Con dos varas. Las del carro. Adiós. ¡Para! Les daré el carrico. Y dos cantaras de vino para remojar la boda. Bien, más ganado por la mano.
empuja tan seguro, tan firme, tan correcto. El hermano Rafael es un joven maestro. Las figuras que pinta tienen alma. Me parece excesivo realismo. Pide a Dios que le inspire, pero le inspira el mal. No es así, padre Lucas. Feliz. Y tiene un niño. Tráelo. Tráelo para acá. ¡Ma! ¡Ma! Ángel, hijo de Dios. Oye, ¿qué habrá pasado? Y esa mujer no es del pueblo. ¡Un año! Oye, habrá que llevarla enseguida a casa para que la acudie la Juanica. Muy bien pensado. ¿Eh? Y la Nicasia irá también a ayudarle. Bien. Oye, Mostillo, baja del carro, ayúdame para subirla. José, ¿qué? Agarra tú al chico para que vaya más cómodo. Sí, proecico. Qué mágico es. A la yaura a casa enseguida. A remular. Dios me valga. ¿Y qué esto se puede hacer con una escobica tan pequeña? Parece la misma virgen que haya bajado del cielo. ¡Perico! ¡Perico! ¡Pronto, pronto, Perico! ¿Qué ocurre, una desgracia? ¿Tu padre acaba de llegar? ¿Mi padre? No, una persona que han recogido en la carretera. ¡Corre! Pobrecica, ¿sabe Dios lo que le habrá pasado para quedarse así? Tú no sabes en qué estado la recogí debajo del puente. Infeliz. Ya se la pasa. Toma este angélico el cielo y acuéstalo. Llega tiempo, hermano Rafael. No sabemos qué hacer para que recobre el sentido. Hijo, no padezca, señora. Está en buenas manos. Hijo. Atiendan a su hijo. Eso le tranquilizará. Yo quedaré aquí para cuidarla. Y vosotros también. Hay que esperar a que vuelva en sí.
mujer no es una mujer. ¿Pues qué es? La Virgen Santísima, no digas tonterías. La Virgen que está pintando el hermano Rafael, la misma que viste y calza. Dios mío. Pero dime, infeliz, ¿no te ha dado esperanza? Ninguna. No pude conmoverle. Luego, lo largo del camino, del calor, la angustia... Señor, merece castigo tan grande un error como el suyo. Señora, el niño se ha despertado y está llorando. ¿Le traigo? No, no. Me encuentro mucho mejor. Yo iré a su lado. Espera, Dolores. Espera. Mi hijo me llama. Es mi única alegría. Oh, Dolores.
aflicción. Y si es preciso, pidas perdón. ¡Amor! ¡Amor! ¡Maldito! ¡Al favor de la mayor venta! ¿Sadico? Dame un poquito de agua. ¿Qué mágico estás? ¿Qué te ha pasado? Ay, Anicasia, que me has hecho reír. Escucha, estoy pensando una cosa. ¿Cuál? Siento una pena por ese pobre angelico. Tal vez su madre tenga que llevarlo al hospicio. Soy hombre yo y se me saltan las lágrimas. Pues nos lo quedamos para nosotros. Así tendremos un hijico sin dar que hiciera a la gente. Bueno, pero... No te apures, yo lo cuidaré muy bien, ¿sabes? Sí, sí lo creo. Pero ¿y cuándo vengan los nuestros? ¿Cuáles? Los gordos. Entonces ya estará criadico. Bueno, haz lo que te dé la gana. Lo tienes de hacer de todas maneras. Ay, si eres más bueno que el arroz con leche. Ay, mi padre... Canta, compañero, canta. Bueno, mocete. ¡Para! Vaya, se acaba el trabajo por hoy. ¡No! ¡Vámonos! A recoger las palas y las orcas. Vámonos para el pueblo, que hay que ponerse majos para la fiesta esta noche. ¡Vamos, padre! ¡Para! ¿Qué quieres, maño? ¡Rea! ¡Vámonos! ¡Anda! ¡Anda tú, camueso! ¡No, padre! ¡Que es que yo no te extrañado, no, padre! ¡Ale, ale! ¡Ale! Oh,
tener piedad de mí. Hermano Rafael, tu puesto está en la iglesia. Padre mío. ¿Por qué has faltado al rezo? Oídme en confesión. Muy grave. Para probar mi fe, Dios ha puesto en mi camino a la mujer que lo fue todo para mí. Despreciada, triste, sola. Sola, no. Dios no abandona a sus criaturas. Desamparada por un hombre que se niega a cumplir sus deberes con el hijo de su culpa. No puede consentirse esta injusticia. Calma, calma. Me abrazo en caridad por esa mujer y por ese niño. De seguir aquí mi condenación es segura. Volviendo al mundo, tal vez pueda encontrar mi dicha sin dejar de ser grato a Dios. Siempre pensé que no servías para religioso. El noviciado es una prueba que no has podido superar. Sigue los dictados de tu conciencia. En el mundo como en el claustro te acompañarán mis bendiciones. Padre. Vuelve a tu celda y duerme si puedes.
cerrar las puertas de esta casa que fue tu refugio de desesperado. Que le tape la vista. Si tienes prisa, te asientas. Pues si me voy, no me ves más el pelo. Uy, no querés esa breva. Ah, vamos. Condenado. ¿Qué quisiera yo más que poder moverme? Me aprietan las botas como si fuera un diablo. Thank you.
tú vayas.